Kamehameha on a Sunday is a magical experience. Since it's a small town, everyone knows each other. Everyone goes to the streets to see their friends, to eat good street food, and to sell their craft work. We found a lady who does these amazing paintings. ¿Cómo te llamas? Berta. Berta, ¿tienes cuántos años? 48. ¿Y todos los cuadros aquí tú has hecho? Pues de este lado sí. Sí, ok. Los de allá son de otras personas. ¿De tu familia también? Sí. Ok. ¿Y por qué tú comenzaste a pintar? Bueno, yo entré a la universidad primero a estudiar para trabajador social, pero tuve un accidente y me atrasé. Entonces, en la carrera de artes plásticas, pues me enseñaron como que a canalizar esa tristeza que tenía porque quedé muy marcada. Este, chocó un carro con un carro de voltero. ¿Y te fijaste mucho tiempo en el hospital? Mucho. Okay. Es tan bonito que tú transformas algo tan malo en algo tan lindo. Bueno, pues Dios me ayuda. ¿Y por qué te escogiste óleo? Me encanta el óleo porque el óleo es la técnica como que un poquito más difícil y compleja, pero así es la más maravillosa y mágica. ¿Dónde está tu inspiración? Yo dije que aquí es más naturaleza, ¿no? En los volcanes. ¿En los volcanes? Yo vivo junto al Popocatépetl. ¿Este aquí? ¿Pues tú que ves este? Ajá. Que sí. ¿Aquí no es un alien? No. Es la tecnología, los celulares, todo lo que a veces nosotros descuidamos el mundo por estar metidos en eso. Entonces Dios tiene como tristeza, como miedo. The paintings of Berta are from Liane, that is one of the best canva types, and it holds for years and years and ages and centuries. So it's amazing what she does. Muchas gracias. Me dio mucho gusto conocerlos. Gracias por venir. También. Sí. You remember Luis from the last horse episode? Well, now we're gonna see a horse show where Luis is gonna sing and ride a horse at the same time, and we meet his beautiful family. Esta es la mamá de Luis. Mucho gusto. ¿Qué tú gustas más cuando tú ves a Luis cantando? Siento rico. Rico, muy rico. Sí, sí, señor. Sí. Vamos a ver. Sí, ahorita lo vas a ver. Se toca a doble cuerda igual. Okay. Do, de música.
trabajo. Es una nueva base, una nueva música, ¿no? Sí, así es. ¿Qué te gusta tocar? Pues, vamos a decir lo que ya viene de familia. Papá fue el show, bueno, allá en mi pueblo, el primer grupo de mariachi. No, fíjense que yo aprendí grande. Lo que pasa es que como desde muy chico yo empecé a trabajar en otras cosas, quedé a trabajar y empecé a aprender. Ya la edad como de 20 años. Y me entré a una escuela de música a estudiar lectura. Para mí, ¿qué es el amor? Pues ahorita la música, porque ni una mujer no. Y no es porque sea raro, ¿no? No, simplemente porque pues no ha llegado nadie. Sí. Sí, he sido casado un par de veces, juntado. Pero eso no importa. So we are on a birthday party. I don't know whose birthday is, but I want my next birthday to be like this, Jojo. And they are doing charrería, which is chasing cows with a string like the cowboys, you know. And these guys are the charros, and then we have the girls that they do a dance with horses, and they call escaramuzas. Charrería is Mexico's national sport, similar to the rodeo in the United States. The sport has been described as living history, or as an art form drawn from the demands of working life. In the past, this charreada was for men, but now the women are embracing their origins too with their escaramuza show. Mexican clothes, doing precisely choreographed patterns with horses. The sport was inspired by the Mexican Adelitas, girls who fought in the Mexican Revolution. These girls are the new 21st century warriors. They fight every day to maintain the tradition alive. Para llevar a cabo este bonito cruce, cruce con giro, el remolino, siendo al creador primeramente y también para que se lleve la bonita foto del recuerdo del buen amigo ingeniero Ricardo Martínez. Bien sentado, bien sentado, pero este buen amigo y nada más y nada menos que es perteneciente a la escuela de charrería del amigo de Cuadra y Bota. Lo vemos quitando ya, cruzando la pierna y limpiando al novillo. Que sea mejor el aplauso, claro, para el buen amigo Charro y alumno de la escuela de charrería de la Cuadra y Bota. Sí, tenemos los terneadores nuevamente mencionando.
Bien, la verdad, bien. Debemos estar tranquilas porque es un deporte que necesita transmitirse la energía con el animal. Yo tengo 16. 16. 11. ¿Cómo vas y se preparan para la competición? Pues hay días de entrenamos aquí con ¿cuántas horas por día vas a veces redondo. Entrenamos tres, a veces dos, a veces hasta una. Soga, y dependiendo cómo salga el entreno. Igualmente amor, para la persona. Pues es cariño, la suerte de la perra, felicidad, lo que compartir trata momentos con la persona, ¿sabes? Sentirse conectados. ¿Cómo te pasas con tu caballo? Traten de la sal.